Avui és un dia molt especial per un jugador de futbol d'aquesta ciutat que es diu, com es diu? Jordi! Jordi! Doncs que aquest nano avui ha de tenir un recibiment importantíssim. Què és el que hem de fer, sisplau? Això ho hem de fer molt bé. L'estic veient, l'estic veient. L'estic veient el Xavi que agafa la pilota. D'aquesta Eurocopa contra Itàlia. I ara, d'aquí uns moments, el tindrem amb nosaltres. Jordi, Jordi! Val. I després... Escolteu, i si fa falta, perquè la gent de tot el món sàpiga que Jordi Alba és de l'Hospitalet, ens girem i, escolta, trobem la gent. En tot cas, però, Òscar, el Jordi Alba la juga bastant millor que jo, eh? La juga bastant millor que jo. Òscar, Òscar. Escolta, collonut, com tota la seva família, com sempre recorda el seu pare Miguel. A més, és el... Ah, Jordi, Jordi! Ah, Jordi, Jordi! El Jordi Alba entra acompanyat de l'alcaldessa de la ciutat, també el regidor d'Esports i Joventut, i els portaveus municipals del grup polític del grup d'història. Escolteu, ara és quan hem de fer el mosaic. Amunt, amunt, el mosaic! Ei, amunt! Aviat, aviat, escolteu, escolteu. Escolteu! Estás en tu ciudad. Mira qué gente. Deixeu, deixeu, deixeu parlar una mica a en Jordi Alba, que ens dirigirà... Ja està, ja està. Però qué hora más bonito. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí hoy. Bueno, he recibido muchas, bueno, muchas opiniones de todos, de apoyo. No tengo redes sociales, pero por mis familiares, amigos, está claro que bueno, sé que Hospitalet ha estado conmigo. Y dar gracias también a la alcaldesa y a todo su equipo por poder darme la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros. Ya dicen que es más guapo que Piqué. Bueno, siempre que voy fuera de aquí de Hospitalet, llevo el nombre de esta ciudad pues con todo orgullo del mundo. Y bueno, me siento
como otra persona de Hospitalet. La verdad que estoy muy orgullosa de poder ser de aquí, como todos vosotros. Y también esta medalla es vuestra. No, no te vayas aún, ¿eh? Te quedas. Que luego tienes que saltar hacia abajo. ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote Hospitalet! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote Hospitalet! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote Hospitalet! Cerveza te bebiste. ¿Quieres chapar? La verdad. La verdad. Ninguna. Gracias. Por cierto, me han dicho que te han tratado muy bien en la selección española, que esto es muy importante porque creo que Jordi Alba llevas 11 o 12 partidos con la selección absoluta. Menos, 10. 9. 9. 9 partidos con la selección española. Campeón, 10. Campeón ya de Europa. ¿Tienes alguna? ¡Balón de oro! ¡Sí, señor! ¡Jordi! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Quiéreme! Bueno, no, la pregunta es... Ya con esto acabo, ¿eh? Se están consiguiendo todos estos triunfos. Llevamos pues, bueno, Eurocopa, Mundial, Eurocopa y yo creo que lo que más pues, hay es el buen ambiente que se puede tener en un equipo. Bueno, yo creo que hoy toda la gente del Hospitalet, toda, me gustaría decirte alguna cosa a todos. Pero para eso tenemos a la alcaldesa Nuria Marín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bé, avui comptem amb una persona molt important, amb un crack del futbol que nos hizo vibrar este domingo en el final de la Eurocopa. Además, él dice que es y que lleva el Hospitalet al cor. El Hospitalet en el corazón. Jordi, hoy estás en tu casa. Hoy estás en tu ciudad, estás en tu casa y hoy la gente que está aquí, los vecinos y vecinas, tus amigos que te quieren, que te apoyan, están aquí para expresar toda esa solidaridad, todo ese apoyo, todo ese esfuerzo que has realizado a lo largo de estos meses y de estos años. Hoy, Hospitalet te quiere decir que estamos ahí, que te queremos, que te apoyamos, que te reconocemos todo el esfuerzo que has hecho. ¿A que sí? A ver, dejarme un momento. Se acordó de su familia, se acordó de sus amigos, se acordó del Hospitalet, su ciudad. Un reconocimiento que es el símbolo de nuestra ciudad, que es la Bullidora. Ese es el símbolo que queremos que tengas muy cerca, ese símbolo del Hospitalet, para que siempre lleves en ese corazón, no solamente a tu ciudad, sino a todos y a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Jordi, por todo lo que has hecho. Felicidades. Y ¿ahora qué? Ara el que farem és...